todos ocupados con la gran carrera. Nadie se va a dar cuenta que estoy en el vagón de descanso. Se abre esto. Damas y caballeros, niñas y niños, permítanme presentarme. Soy Risitas, un extraordinario y fabuloso equilibrista. Venga esa máquina. También soy payaso. Me encantan las bromas. Momento, hay un error. Sí, hay un error. La próxima vez quiero viajar en otra cosa que no sea una caja. No me refiero a eso. Yo esperaba encontrarme a alguien parecido a mí. Carlos. Soy Risitas, el imitador. Señoras y señores, prepárense para la gran carrera anual de equilibrio del Junior Express. Mucha suerte para todos y que la medalla sea para el mejor. Carlos, sabemos que contrató un imitador. ¿Papá? ¿Me descubrieron? Presentarse en la cabina de control con urgencia. ¿Papá? ¿Cómo lo hace? Le dije que soy un profesional. Comenzamos con el trabajo. Muy bien. Todos los años en el Junior Express hay una carrera de equilibrio. Y quiere que me haga pasar por usted para ganar una medalla, porque usted es muy malo haciendo equilibrio. ¿También es adivino? ¡No! ¿Me lo dijo cuando me contrató? ¡Qué memoria! Momento, momento. Así vestido, todos se van a dar cuenta que no soy yo. Carlos, le dije que soy un profesional. ¡Sorpréndase! ¡Apa! ¡Somos iguales! ¡Le dije! ¡Soy un excelente imitador! Ya sé. Acá adentro está la cabina de control. ¡No, Natalio! No. ¡Miren! Mire lo que es esa medalla, Francis. ¡Qué bien va a quedar en mi delantal! ¡No! ¡Hoy vas a ser mío! Les estaba diciendo que estamos listos para empezar la carrera. Sí. No podemos empezar porque falta Carlos. Falta Carlos. No, Carlos no va a venir porque no sabe hacer equilibrio, así que no le voy a sentar. Ahí viene. ¡Papá! ¿Eh? Digo... ¡Papá! ¿Qué pasa? Parece que vieron un fantasma. O el fantasma soy yo. Carlos, ¿está bien? Sí, ¿por qué? No sé, por cómo te moves, cómo hablas. ¿Qué digo? Nervios. Nervios por empezar la carrera. Yo también estaría nervioso si fuese malísimo haciendo equilibrio. Pero, por favor, Carlos, no lo escuches. Podemos comenzar con la carrera. Sí. Cada uno vaya a buscar dos elementos. Vamos.